Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos todos a nuestra celebración. La conversión trae como consecuencia todo aquello que construye la comunidad y hará también que siempre haya lugar para el perdón entre los integrantes de la Iglesia. Esta vida de comunión se expresará en la oración con salmos, himnos y cánticos. Qué hermoso es participar de una comunidad que reza y canta unida, donde se percibe que la liturgia está expresando lo que esa comunidad vive en el día a día. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espere. Desgaste años en mí, estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y humildemente le pedimos perdón a Dios. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo, alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión. Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia. Sopórtense los unos a los otros y perdónense mutuamente, siempre que alguien tenga motivo de queja contra otro. El Señor los ha perdonado. Hagan ustedes lo mismo. Sobre todo, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, esa paz a la que han sido llamados, porque hemos formado un solo cuerpo, y vivan en la acción de gracias, que
que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Instrúyanse en la verdadera sabiduría, corrigiéndose los unos a los otros. Canten a Dios con gratitud y de todo corazón salmos, himnos y cantos inspirados. Todo lo que puedan decir o realizar, háganlo siempre en nombre del Señor Jesús, dando gracias por Él a Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que todos los vivientes alaben al Señor. Que todos los vivientes alaben al Señor. Alaben a Dios en su santuario. Alábenlo en su poderoso firmamento. Alábenlo por sus grandes proezas. Alábenlo por su inmensa grandeza. Que todos los vivientes alaben al Señor. Alábenlo con toques de trompeta. Alábenlo con el arpa y la cítara. Alábenlo con tambores y danzas. Alábenlo con laudes y flautas. Que todos los vivientes alaben al Señor. Alábenlo con platillos sonoros. Alábenlo con platillos vibrantes. Que todos los seres vivientes alaben al Señor. Que todos los vivientes alaben al Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo entonces. Aquí Jesús verdaderamente nos pide que nos identifiquemos con Él, pero ¿cómo? Justamente por nuestra forma de obrar. Va ella ñande ya eta la ñande cristiano. Va ella vaya eta. Va ella ñande ya asegurada. Yo cristiano. Está con ella de bella. No, yo voy católico, apostólico, romano, que esto, aquello. Bueno, va ella de esa catache. Ahí está. Entonces aquí es importante, ¿verdad? Porque este evangelio justamente nos está diciendo que seguir a Jesús es verdaderamente identificarse con su modo de obrar. Atención. Entonces, la forma como yo puedo decir que soy un verdadero cristiano, entonces va a ser por mi forma de obrar, por mi forma de actuar. La sé,
Jairo la cristiano, pilla por otra cosa, lleva ese pocané, ese mondazo y deshonesto. Entonces no hago lo que el Señor me está pidiendo. Entonces quiere decir que no sé si le estoy mintiendo a los demás, porque ¿saben qué? Los demás ya pilla pama hoy cuas pama de nuestras deshonestidades, de nuestras mentiras, ¿verdad? Y la gente está cansada, pero no es solamente eso, sino que tal vez no es porque te mire, porque te doy que tu herencia, yo voy a sacarse, pero no, ego, eso es la cuestión. Si aquí te dice son las obras, los frutos, y entonces no me venga a decir que aquí hay millonada, pues no ves nada, ¿entendiste? No ves nada. Entonces quiere decir que aquí hay una gran deshonestidad, ¿verdad? Tal vez yo no puedo ir a mostrarte ahí con los papeles porque no tengo exceso, no tengo esto, aquello, pero como todo eso se te muestra y se te dijo, prometé, y en fin, ustedes lo saben, queridos hermanos, mucho más que yo, ¿verdad? Mucho más que yo, y ustedes incluso con documentos, y hay muchos que te presentan incluso documentos, porque también es lo suyo, ¿verdad? Y están en eso. Pero, ¿qué hay después de un obrar también de nuestra propia justicia, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Cómo devolvemos esos bienes? Dilapidados, así se dice, dilapidados. Entonces, al pobre, a la nación, al ciudadano, y así a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso que esto es triste, ¿verdad? Ciertamente, este modo de obrar tiene que superar ciertamente nuestro compromiso cristiano. Tiene que superar. Es decir, si yo digo, este es mi compromiso cristiano, nosotros a través de ese compromiso cristiano tenemos que superar toda maldad, toda mezquindad, toda deshonestidad y seguir luchando. No hay en el amor de Jesús una medida de reciprocidad, el puro derroche de amor. Es decir, que aquí el Señor nos dice, mira, yo poja el juez de hija a manota pendereja, curusura que se llama nota pendereja. Pero sin embargo, nosotros somos egoístas, ¿verdad? O sea, todo lo contrario. Por eso nos está comparando hoy, o el Evangelio de hoy, nos está poniendo como una comparación. ¿Hasta dónde tiene que llegar el amor del cristiano? Bendigan a los que los maldicen. Y eso es justamente lo que hace Jesús, ¿verdad? Bendigan a los que los maldicen. Señor, no saben lo que hacen en el momento de la crucifixión. Perdónales, Padre. Rueguen por los que los difaman. Rueguen por los que los difaman. Peñembo es humillareje. Entonces pidan por esas personas. Eres la pena difamada. Entonces cada uno también después, evidentemente, tiene que ser capaz de entrar un poco en su conciencia. ¿Qué ha peñado por tu hombre? Porque no hay ni mindú, hay ni porque ni hay la ya es pareja ni de pega con seis famantes a cierto guante de digna, ¿verdad? O sea, hay que ver casos y casos. Pero lo importante es cuando nosotros sabemos que estamos haciendo el bien, estamos procurando hacer el bien, o el Señor nos dice a todos verdaderamente que tenemos que vivir de acuerdo a su evangelio. Este evangelio es vida nueva, noticia buena, novedad para todos. Es un cambio de mentalidad, es un cambio que va a redundar en el beneficio de un cambio de estructura, ¿verdad? Y es eso lo que nos va a beneficiar a todos. El Señor, queridos amigos, nos llama a ser felices a todos. Por eso yo insistí mucho y dije, todos estaremos mejor. Yo insisto mucho en ese todos, ¿verdad? Y entonces eso es lo que quisiera, ¿verdad? Que fuese para cada uno de nosotros, para nuestra gente, para la humanidad, para nuestras familias, ¿verdad? Todos verdaderamente van a responder. Y entonces, solamente cuando hay este cambio estructural, pero para que exista el cambio estructural, ¿saben qué? Tiene que haber el cambio del corazón, tiene que haber el cambio de nuestro aspecto, tiene que haber el cambio entonces de la persona. Que así sea. Que así sea.
Queridos amigos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y súplicas. Para cada intención, respondemos, Señor, danos tu luz y tu salvación. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por nuestra iglesia, para que todos alabemos siempre a Dios con nuestros cánticos y oraciones. Oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por nuestros enfermos, para que sean respetados y tratados como personas y reciban una adecuada atención. Oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por nuestras familias, para que crezcan en el espíritu de la vida cristiana y en el cumplimiento de los mandamientos. Oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por todos nosotros, para que recemos siempre por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado, Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oración. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos. Y por la participación en la Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el Creador del género humano y también el Autor bondadoso de nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros a una sola voz cantamos la gloria gozosa diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, el cielo y la tierra.
están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Señor nuestro, que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo, concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado que merezcamos participar siempre de su vida divina. Él que reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén.
Nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Quiero llegar hasta tus pies, bendito.